¡Arrancamos! Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza el Tata Show del día martes. Aquí estamos y aquí nos quedamos hasta las 3 de la tarde. Estamos en vivo por la pantalla amiga de Televisión Regional. Cuando les digo en vivo, es en vivo, ¿eh? Dos minutitos pasaron de la hora 14. Hoy tenemos un lindo programa para disfrutar, ¿eh? Por supuesto, como siempre te digo, lo que ves en el Tata Show no lo vas a ver en ningún otro programa, porque muy pronto todos los programas de la tarde querrán ser como el Tata Show. Pero aquí está, el único, el irrepetible, el inimitable. Y por supuesto, tenemos que hablar del clásico, vamos a hablar del clásico. Tenemos los tatitas, vamos a jugar con los tatitas. Tenemos a Numeralito, lo tenemos a Numeralito. Tenemos a María Noel Rachetti también, que nos visita en el día de hoy. Muchas sorpresas más para compartir con ustedes. Pero antes de arrancar con todo el material, tengo que decirles que para descansar y para hacer el amor, ustedes saben, hay un solo lugar en la ciudad de Rosario. No, ahora hay dos lugares. Es Descanso Pleno. Tiene dos direcciones en la ciudad de Rosario, en la Chicago, Argentina. Mejor calidad, mejor atención, mejor precio. Descanso Pleno, que nos acompaña en cada uno de los programas. Fíjate. Colchonería Descanso Pleno. Visítanos en San Martín 4802 y Nueva Sucursal, Mendoza 5960, Rosario. Por supuesto que estoy vestido como en cada uno de los programas. Hoy de Elegante Sport, gentileza de Brunos Indumentaria. Brunos Indumentaria allí en la calle Rioja del Mil. Y por supuesto un saludo grande a Aristides, a Oscar, a Lale, a toda la gente que está allí esperando que ustedes vayan para disfrutar de toda la oferta de Brunos Indumentaria, en camisa, en zapatos, en jeans, pantalones de vestir, trajes. Bueno, Brunos Indumentaria te viste elegantemente en la ciudad de Rosario. Y si abrimos el plano, como siempre, mostramos el living del Tata Show 2023. Con la gente de tuliving.rosario, buscalos en Instagram, porque realmente tienen muchísimos modelos, variedad de colores. Y si querés pedir el living del Tata Show, pedilo, porque realmente estamos muy cómodos haciendo este programa. Un saludo grande a Paula y a todos los chicos de tuliving.rosario, buscalos en Instagram, ahí tenés el QR, porque realmente tienen precio, calidad. Si querés tener muebles nuevos en tu casa, no lo dudes, tuliving.rosario. Bien, antes de comenzar, reitero, el juego. Por si hay algún distraído en la ciudad de Rosario, nosotros tenemos con el Tata Show un WhatsApp. El WhatsApp, el número es muy fácil, 3412, ahí está, 3412-810-970, el WhatsApp del Tata Show. Para participar tenés que dejar un mensaje allí, a ese WhatsApp, nombre, apellido, tres últimos números del documento. Y en el Instagram, arroba el Tata Show, seguinos, queremos ser cada vez más. Y en comentarios, en la foto del feed, en la foto que está fija, en comentarios ponés también nombre, apellido, tres últimos números del DNI. Y por supuesto, la producción después se comunica contigo y podés jugar con los tatitas. Hoy los tatitas siguen siendo cuatro. Mañana quizás sean cinco. Y no nos pongan en difíciles porque capaz que van a ser seis. veremos. Mañana será otra historia. Ahora, lo cierto y lo concreto, que cuando pasaron cinco minutos de las dos de la tarde, tengo que presentar al crack de los números, a Luis Caballero Numeralito. Señores, fuerte el aplauso. Vamos. Ojo. Hola, gente, ¿cómo andan todos? ¿Todos bien? Bien, le pido por favor tenga cuidado, porque usted sabe que son de suicidarse. Ya se suicidó uno, no. Siéntese, creo. Esto tan cómodo. Lo que pasa es que el otro había entregado muchos premios, Marcelo. Claro, verdad. Entonces estaba cansado, laburó mucho el año pasado. Dijo, che, quiero que me cambie. Está bien. Por eso mañana ya viene el recambio. Así es, Marcelo. Bueno, Luigi, antes que cualquier otra cosa, le voy a decir a la gente que lo que va a contar Luigi a continuación es el Enigmático. El Enigmático es una marca registrada de Luigi, no se la vayan a afanar. Aunque no hay mucha gente que pase el número de quiniela en los medios. No, Marcelo, somos los únicos. Es como que la gente piensa que en la ciudad de Rosario no juegan a la quiniela. Mentira, la gente juega a la quiniela, al quiniela, al loto. Bueno, por eso tenemos tantas agencias, Marcelo. Por favor, nosotros tenemos al mejor. El Enigmático tiene que ver con una historia que arma Luigi, con los números, con los ambos que salieron en la quiniela, en el primero del día de hoy. Y son los siguientes. Así es, Marcelo. Vos sabés que había un pajarito en el techo del hospital.
y al lado habían hecho unas llamas, no sé qué querían hacer, prendieron ahí unas flores que habían, se quemaron y las estaban guardando para la fiesta de fin de año. Bueno, las flores, las llamas, el hospital, la fiesta, el pajarito. El pajarito no podía faltar. El pajarito, el 35. Así es, Marcelo. Muy bien, como me acuerdo de mi época de Joker. Porque yo atendía la agencia de Joker, la que está todavía, le va a pasar el chivo gratis en Mendoza. No, perdón, Mendoza no. En Mitre. Claro. Y Ceballos. Y Ceballos. Ceballos entre Ceballos, 9 de julio, Marcelo. Después que Marcelo ganó la grande ahí, se empezó a dedicar a eso. Exactamente. No, estuve por varias, Joker. Pero bueno, ahí le mandamos un saludo grande y abrazo. Bueno, dicho esto, ¿usted tiene amigos? Amigos que me van a presentar el próximo bloque. Vamos. Adelante. El Tata Show. Panadería y Confitería Morena, España 2819. Alquiler de choperas, Luis Cuatrini, Uriburu 715. Fiambrería y Quesería Independencia, por mayor y menor, Galve 2321. Lubrizol, San Martín 2684. Sodería Oliveto, Corrientes 3363. Agencia Chiquito Redes, Quinieras, Raspaditas, Loto 156. En la entrada de la Reina de San Martín y Ayolas, podés jugar en Chiquito Redes. Para pagar tus impuestos, servicios o retirar dinero, el 04 está en Ovidio Lago 2880, esquina Rueda. Verdulería y frutería, las dos hermanas de la huerta a tu mesa. Las dos hermanas, Ayolas, esquina Paraguay. Juntos hacemos realidad tus sueños. La nueva Sur 2, garantía para ganar. Mitre 3455. Agencia Blackjack, Loterías, Inicéis, Brinco. Sorteos diarios en efectivo. Blackjack mayorista en Necochea 2480. Calidad incomparable, un sabor inconfundible. Confitería López Ramos. Sarmiento 3398. Agenda el teléfono 464-1771. El Tata Show. Muy bien, adelante Luigi con los numeritos. Ahí estamos, Marcelo, aparece la placa y vamos con ello. Dice que Nacional coronó el 2235, el pajarito le sigue en 3890, 2909, 9181, 9891, la grande 2235. Me voy al primer estado argentino, ahí en la ciudad de las Diagonales, en La Plata. 4.973, el hospital a la cabeza, también le dicen el Rengo, ¿eh? Sí. 7.676, 5.693, 4.506, 3.088, reitero la grande, 4.973. El primero en Santa Fe, Las Llamas, 4.776, le siguen, 9.959, 3.866, doble media, 5.808, 2.163, la grande, 4.77.5 en Entre Ríos, 3.081 Las Flores. Le siguen 2.540, 6.290, 0.205, 9.628 La Grande en la Tómbola Entrerriana, 3.081 y cerramos con la Cordobesa, la fiesta a la cabeza. 3.420 le siguen, 5.266 doble media, 4.159, 3.083. 5.741, reitero el primer premio, 3420, conforme y se paga el escolazo. Muy bien, Luis, y muchas gracias como siempre, muy amable. Tenemos una segunda parte suya. Así es, Marcelo, tenemos todo lo atrasado, ¿eh? Muy bien. Así que vamos a estar con ello. Como siempre les digo, quédense con nosotros porque si quieren tener una billullita extra, aparte de los premios que regalamos con los tatitas, síganlo a numeralitos, te da los atrasados, los que son más salidores, bueno. Realmente el Tata Show, como siempre decimos, los que ven aquí no lo van a ver en ningún otro programa. En ningún lado, Marcelo. Quédense tranquilo con nosotros. Bueno, el próximo bloque vamos a hablar de clásico. Lo tenemos al amigo Daniel León con nosotros. Tanda, la número uno. Y ya regresamos. Hay mucho más. Fantasy Impresiones, Rioja 1165. Fantasy Impresiones. No pierdas tiempo buscando lo mejor en accesorios y tecnología. Acplusel. Tecnología. Innovación. Servicio técnico para tu celular. Universo Gamer. Teclados, mouse, micrófonos y mucho más. Mini láser, USB, memory cards. Acplusel. Uriburu 907. Esta mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mattina mi sono alzato.
ho trovato l'invaso. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Acuario, cerrajería del hogar, consorcios. Urgencia las 24 horas al 155-41-5534. Cerrajería Acuario, Ceballos 1185. Teléfono 243-3800. ¿Querés aprender a manejar? ¿Necesitas más clases para adquirir confianza? Te esperamos en la Escuela de Conductores Gabriel. Clases teóricas y prácticas, unidades nuevas doble comando y un staff de profesionales súper calificados. Encontranos en las redes Facebook e Instagram y en Tucumán 1473. Escuela de Conductores Gabriel. Servicentro Caraza, Servicentro Caraza, San Martín 3502. Servicentro Caraza. Alarmas, Bellosta. Audio, Bellosta. Polarizados, Bellosta. Tapicería, Bellosta. Vera Mujica 1173. Y Multimedia, también en Bellosta. Vera Mujica 1173. Practica deportes en el Club Atlético Provincial. Elegí más de 30 actividades deportivas. Probá con Provin. Sentí la pasión de vestir los colores provincialistas. Club Atlético Provincial, 27 de febrero 2672. Provincial, un sentimiento que sigue creciendo. Todo el año disfruta de las mejores cremas heladas y todo lo que te ofrece Heladería Supergato. Boulevard 27 de febrero 1944. Envíos 485-3096. Envíos 485-3096. Casa Zunino, reparaciones de electrodomésticos todas las marcas. Montevideo 874, llámanos al 0341-470-9172, Rosario. Lux Belimb, los mejores artículos de limpieza para tu empresa y tu casa están en Lux Belimb. Búscanos en Facebook e Instagram. Lux Belimb, la solución total. Descanso Pleno. Visítanos en San Martín 4802, Rosario. Le voy a sacar una foto, ¿eh? Dame la luz. El 22 de abril en Metropolitano hay Noche Mágica de Gira. Desde las 22 con Pizza Free, La Banda Mágica y Edgardo Mancinelli. Anticipadas con descuento en turboentrada.com, Disquería Amadeus, Sport 78, Portal Rosario y San Martín 5225 y Supermercado Libertad, Team Sport, Local 70. El 22 de abril, Noche Mágica de Gira, un clásico de la ciudad. El Tata Show. Directo por la pantalla de Televisión Regional, compartiendo con ustedes, haciéndonos compañía en el Tata Show. 15 minutos pasaron de las 2 de la tarde, lo voy a presentar a mi amigo y a desearle feliz cumpleaños. Daniel León, hola Dani, querido. Gracias, Tata, gracias. Cumpleaños. Ahí estamos. Nos enteramos recién porque si no traíamos la torta y la... Bueno, champán. Pero lo podemos hacer en otro momento, no te hagas problema. Muy bien. Qué semanita, ¿eh? Dani, qué semanita. ¿Por dónde empezar? Bueno, vamos a empezar por lo siguiente. Dale, yo te escucho. Newly Central, el domingo, en el parque, para vos, obviamente, partió de por medio que tiene Newell hoy en Chile. Sí. Por Copa Sudamericana. Pero ¿cómo llega el Canalla? ¿Cómo llega el Canalla? ¿Depende del partido de hoy la llegada de Clásico? No, mira, yo te digo algo, para mí, mi sensación, depende más de Russo que lo que haga Heinze. A ver. ¿Por qué digo esto? Newell tiene una gran dificultad y es cuando sale de visitante. Sí. Y de local no muestra la misma cara. ¿Por qué no muestra esa cara? Porque el público no se lo permite, no le permite el exceso de esos pases ridículos de mitad de cancha para atrás que comete el equipo. Ridículos, decís. Sí, para mí son ridículos. Muchos casos ridículos. Muchas entregas de lateral a lateral, de zaguero al arquero, sacan de mitad de cancha y se le entregan al arquero, de visitante. De local eso no pasa porque la gente lo manda para adelante el equipo. Y obviamente que también está el rival respeta mucho a Newell's en el Coloso. Por eso te digo que depende mucho de Russo, porque si Russo no respeta a Newell's y se asemeja a lo que hizo en el último partido con Gimnasia, yo creo que tiene grandes chances de ganar el partido. Ahora, si Russo va con un esquema similar al que hizo en cancha Huracán, que ganó también,
pero cauteloso, línea de 5, respetando. Y yo creo que ahí tiene más chances de llevarse el triunfo Newell's. Newell saca ventaja de local por su gente, empuja permanentemente. No es que acá juega la gente. ¿Por qué juega? Porque el jugador de Newell's no exagera en el tema, sobre todo, de la salida con el arquero, de la salida con el pase, porque no se lo permite la gente. Entonces va para adelante. Obviamente que la mejor cara con San Lorenzo, ¿no? Ayer vimos lo que fue el último partido, que fue empate 1-1 en el Coloso. Sin público. Ahora vamos a ver, mientras hablamos, lo que fue el último triunfo de la Lepra. Año 2008. Con el mismo entrenador, del último 1-1. El negro fue. Exacto. El negro Gamboa ahí en el banco. Bueno, ahí está Central. El partido obviamente terminó a favor de Newell's 1-0 con el gol de Schiavi. 2008, había público visitante. Fíjense el tiempo que pasó. Público visitante había, chicos, sí. La gente Central podía ir a la cancha de Newell's, la gente de Newell's podía ir al Gigante. Bueno, y ahí vemos un poco las imágenes. Y vamos a ver, obviamente, el gol de Schiavi de penal. Le ahí vas está. A pasar la jugada, le vas era, a pasar. A ver. Era, el árbitro era, se agachaba así, ¿era? Baldassi. No le vas a pasar al hincha de Newell's la jugada de Fabiani de este partido, ¿no? La de Fabiani, no, está el penal solamente. Bueno, está bien. Una cosa tremenda, ¿verdad? Qué paradoja, ¿no? Porque fue, yo creo que la máxima jugada que se puede ver en un clásico. Realmente extraordinaria, con un mal final, ¿no? Claro. Pero bueno. Fabiani que la había descosido ese partido, se pierde la oportunidad de definir un clásico que terminó ajustadamente, pero con el triunfo de la Lepra, con ese gol de Schiavi, de penal, 1-0, año 2008, último triunfo de la Lepra en el Coloso Marcelo Bielsa, y obviamente con público local y con público visitante, cosa que hacía mucho no veíamos. Y que no vemos en el fútbol argentino. Qué poco que se juega en la cancha de Newell's. Vos fijate que en los últimos años hubo mayor cantidad de partidos en cancha de Central. Eso habla bien también de la dirigencia de Central, que se supo a la hora de los sorteos, porque si vos mirás, son escasos los juegos que hubo en cancha de Newell's del 2008 para acá. Disculpame que te lo diga, yo creo que la dirigencia, después de Eduardo López para acá, durmió siempre al lado de la dirigencia Central. Y eso que Central estuvo 3 años en la B, y donde Newell's hizo la plancha en un montón de cosas, donde podía haber sacado para mí otro tipo de ventaja. Esto no lo digo de mala onda. No, es la realidad. A la vera de los resultados, y porque nunca recibí un sobre. Pero sé, periodista deportivo, no voy a decir el nombre, aunque lo sepa o no lo sepa, que también recibieron un sobre para no hablar, digamos, como tenían que hablar de la dirigencia actual. Pasa Newell's, pasa Central, y obviamente, lo voy a decir, pasa en River, en Boca, en todos los clubes. Pero yo hablo de lo que pasa acá en Rosario. Nosotros lo que contamos, Tata, sí, es que no hubo, hubo pocos partidos en cancha de Newell's, y que, por lo general, o empataron o terminó ganando Central, ¿no? Sí. Y bueno, Russo otra vez, fíjate que Russo nunca perdió un clásico, invicto. Pero te vuelvo a reiterar, ojo con esto, porque Russo, yo creo que para mí, si cambia a lo que hizo en el partido con Gimnasia, lo puede pagar. Yo creo que lo mejor para Central es que lo busque el partido y que no espere a Newell's, porque Newell's se lo va a llevar puesto. Saca esa ventaja de local. Ya está el árbitro. Ayer a Facundito Alvarado le preguntamos a esta hora quién era el árbitro. Salió en el transcurso de la tarde. Pablo Echavarría es el árbitro. Para los antecedentes de Newell's es bueno, fue bueno, hasta por ahí nomás. Ganó el último clásico con Maxi Rodríguez. Exacto. Pero ganó el visitante. Ganó con el gol de García, de Juanchón. De Juanchón García, perdón. Ahí está. De Juanchón. Tata, ya te diría que si el partido se hubiese jugado en cancha de Central, Central era el gran candidato a ganar el partido. Acá Newell's tiene chance de ganar porque se juega en cancha de Newell's. Pero el árbitro, lo veo a la gente de Newell's más contenta que la gente de Central con Echavarría, por eso digo. Y porque ganó ya. Ganó un clásico. Vos cuando ganás un clásico, y con la actuación que ha tenido, yo creo que la actuación del último partido de la CIT, Tata, fue de lo peor que se ha visto bajo la era. Un papelón lo que hizo Heinze. Porque queriendo cambiar cosas que ya estaban probadas y que funcionaban en el equipo. Pero además con errores individuales groseros, a Newell le convierte en un gol de penal,
en una jugada de lateral donde la pelota pica dos veces en el área antes de que cometa el penal el delantero de Newell's. Sí, se queda mirando los defensores. Pero aparte picó dos veces adentro del área. Sí. El tercer gol que define todo a los 14 segundos del segundo tiempo. Hay 4 o 5 errores groseros de los jugadores de Newell's que se dejan anticipar. A mí me parece que falta una voz de mando. Muchos dicen, Hoyo es el capitán. Una, no tiene carácter. Bueno, no tiene carácter. Es un equipo sin carácter. Yo nunca pondría en mi equipo como capitán a un arquero, por más personalidad que tenga. Porque no puede hablar con el árbitro. Después puede ser el capitán sin la cinta. Y es otra cosa, el que manda. Coincido, pero yo te hago esta pregunta. Sí. No teniendo carácter, porque esto está a la luz, el equipo de Newell, sobre todo se muestra, si uno te das cuenta, cuando va de visitante. En un equipo sin carácter, Pablo Pérez no juega. No juega porque no es tenido en cuenta por el entrenador. No, no le da. Bueno, entonces hay que hablar y de frente. Para mí es un exfutbolista, Pablo. Hoy no fue más. Hoy no viajó, ¿no es cierto? No. Entonces, si no digamos, para cuidarlo no, porque jugó un ratito nada más el otro día con Estudiantes. Sí. Entró cuando estaba todo liquidado. Ahora. Lo tendrá en cuenta para el clásico. Pero. O no lo tiene en cuenta. Y no sé. Para mí. Pero esas cosas hay que resolverlas, Tata, me parece. Hay que tomarle una decisión. Hablando. No vas a decir un resultado porque no lo vas a decir. De clásico, digo. Pero hablando del partido de hoy. Pero te lo di tácitamente. Sí. Si Russo repite lo de Huracán, tiene chance de perder. Si se acerca a lo que hizo con Gimnasia, puede llevarse los 3 puntos. Bien, pero aparte porque tiene un Vélez, un 9. Con la actitud. A mí me gustan los equipos que juegan con 9. Con el 9 de área. El Palermo, este pie de Vélez, lo actitud, que era Rubén. Jugadores de buen el pie. El Mono Berti. ¿Vos viste cómo formó central en la mitad de la cancha? Todos juegan de buen pie. Bien. Estaba Montoya, estaba Campás, Mancorra, Vélez en llama, como decís vos. Bien, perfecto. Veremos qué pasa. Pero hoy juega Newell's Copa Sudamericana, debuta sí. En Chile. Audax Italiano, el rival. Sí. ¿Cómo lo ve? Sí, mira, yo después de escuchar la conferencia de prensa de Heinze, después de la derrota con Gimnasia, donde puso en jaque a muchos jugadores, yo digo, bueno, va a cambiar medio equipo, como hizo Bilardo cuando perdió con Camerún. Sí. ¿Te acordás sí. que cambió al otro partido? Cambió medio equipo. ¿Y cómo forma Newell's hoy? ¿Cómo se prevé que puede formar? Para mí es jugadores que van a perder la titularidad. Pitón va a perder la titularidad, Montenegro va a perder la titularidad. A Sordo lo pongo con un signo de pregunta, pero ya está en el límite. Mansilla lo mismo. ¿Pero va a atajar Hoyos o va a atajar Barzal? Pero Hoyos, si vos mirás, en el contexto en el que está Newell, Hoyos hoy es de lo mejor. No, bueno, que pero tiene. Digo, para darle un poquito de rodaje. Pero va a atajar Hoyos. Vale. Hoyos va a atajar. El tema es, Tata, encontrarle la vuelta con jugadores que hoy no están rindiendo y cambiarlos por otro que darle la chance para que jueguen. ¿Quiénes son esos jugadores? Perestica y Vázquez sí o sí. Y el 9. No podés jugar hoy sin 9, Tata. No podés jugar sin 9. Bueno, veremos qué es lo que pasa. A ver, y ya lo tengo que despedir. Dale, no importa. 10, basta. Voy de fiesta, cumpleaños. Pero tranquilo. Usted vuelve seguramente la semana que viene porque es un amigo de la casa. Y voy a venir a comentarte el partido, ¿no? Sí. Imagínate lo que va a hacer el martes. Escúchame una cosa, Daniel. De Leproso y Canalla, ¿cuándo sale por esta pantalla? Esta noche, ahí está Luquita García, mirá, me queda con todo. Esta noche a las 22, con toda la información, con el resultado opuesto. Ellos hacen la fácil, ¿viste? Ah, con el resultado opuesto de la Sudamericana. Kili García, cuénteme a alguien del elenco. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo comprometer? Sí. Pero que no tiene nada que ver con... Pero pasemos al chivo final de... Este es brava la que te va a preguntar. Pero el chivo, dígame. Claro. A las 10 de la noche con Kili y con Ricardo Paradiso y con todo un equipo. Muy bien, pero perfecto. Yo te voy a hacer una pregunta que te va a comprometer. A ver. ¿Dónde se puede ver el partido esta noche de Newell's? ¡Ah, sí! Con el equipo chileno. Te comprometo con por DirecTV, por DirecTV solamente. No sé, hay trabajo de... Sí, hay negociaciones que quieran hacerlo por hasta último momento. Pero DirecTV seguro, me dicen que ESPN o Star Más es para el exterior. Lo cierto es que no sé cuánta gente tiene DirecTV en la Ciudad Rosario, no creo que mucha. Lo van a tener que ver a través de televisión libre, fútbol libre, todo eso. Star Más yo creo que lo va a terminar pasando. Lo que pasa es que, ojo, que el que tiene, suponete, cualquier cable, sí. Por ejemplo nosotros acá, si vos querés poner Star Más, no lo tenés. Es una aplicación. Así que bueno, como Netflix, como todo eso. Lo que quiero decirle a la gente, porque había muchas puteadas en redes sociales, gente amiga me decía, Añul, lo ponen por DirecTV, que esto, que otro. Hay que decirle que DirecTV puso una moneda para comprar a Sudamericana. ¿Seguro? No es que porque juegue a Ñul. Le tocó Ñul y el reparto... Y si vos querés el partido, habrá que negociar con DirecTV. Porque es el que tiene los derechos. Sí, porque DirecTV lo puede... O sea, suponiendo que Televisión Regional, vamos a suponer, sí. quiere televisar el partido a Ñul, que negociar. Pero habla con DirecTV y lo puede poner. Exacto. Por eso yo te digo, hasta último momento todo puede pasar. Muy bien.
Dani, gracias, feliz cumpleaños, que la pase bien. Gracias, Tata, querido. Estaremos el lunes con todo lo que pase en el club. Se va el Dani León. Nosotros nos vamos a ir a ver las imágenes, lo que tiene que ver con el Sindicato de Recolección y Barrido de la Ciudad de Rosario, a través de su secretario general, el señor Marcelo Pipi Andrade, Oscar Martínez y todos los chicos y todas las chicas que trabajan allí permanentemente. Fíjense todas las cosas que haces. Tata Show. Seguimos en el Tata Show. 27 minutos pasaron de las 2 de la tarde. La voy a recibir a ella, a María Noel Racetti, que está con nosotros como todos los martes, como todos los jueves, en vivo, en Zoom. Ahí está, en Zoom. Hola, María Noel, bienvenida. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Yo calentando el pecho. Sí. Pero no por meterme con el tema del clásico ni por nada, porque tengo un poquito de afonía. Así que espero que me reciban bien. Y de paso, Daniel León, un beso enorme y feliz cumpleaños. ¡Qué genio! Ahí le mandamos el mensaje al Dani León, que hoy es su cumpleaños. Sí, te notaba con la voz un poquito tomada, pero bueno, la verdad que dentro de todo te agradecemos igualmente que estés comunicada con nosotros. Y qué gran informe, ahora lo vamos a compartir con la gente, sobre la inteligencia artificial. Pero contanos un poquito antes qué vamos a ver, qué vamos a escuchar. No, primero nos vamos a poner en contexto. ¿Por qué? ¿Qué ocurre, Marcelo? Los CEOs de las grandes empresas a nivel internacional han pedido una tregua de 6 meses. Y nosotros ya lo habíamos adelantado en el Tata. Porque, ¿qué pasaba? La inteligencia artificial tiene por delante de las leyes, delante de un código de ética. Así que se esperó un parate. Se pidió en realidad, pero nadie lo cumplió. Y entonces nosotros fuimos al referente rosarino. Hablamos con Juan Pablo Mazón, que es un lujo tenerlo en el Tata Show en exclusiva. Es teto de Wiener Lab, bueno, diplomado en transformación digital e industria 4.0, docente de la UNR y de la UCR. O sea, tiene un amplio currículum del Polo Tecnológico Rosario, que habla de esto que estamos justamente hablando, de este parate por 6 meses en seguir produciendo inteligencia artificial. Habla de cómo está Rosario, pero bueno, dejamos en la nota. Muy bien, la vemos ya mismo en la nota. A ver, adelante. Las empresas están adaptando esto para, por ejemplo, nos entrar a crear una herramienta donde podamos entrar a una web y hacer consultas específicas sobre los productos y servicios que ofrece esa web, esa empresa. O sea, ChatGPT tiene un conocimiento general, pero lo podemos adaptar para que pueda empezar a dominar un ámbito más específico de lo que ofrece una empresa. Entonces, es muy interesante desde el punto de vista de ofrecer a los clientes, bueno, una herramienta muy potente para que se puedan también conectarse y no depender de que una persona los atienda. Podemos con estas herramientas responder incluso en cualquier idioma. Totalmente. Así que bueno, se está integrando todo, es todo muy rápido, así que las empresas lo están absorbiendo y tratando de aplicar a lo que ya tenía. Juan Pablo, me voy a meter y no quiero saber su posición más que nada, pero no lo quiero poner en apriete porque bueno, si leemos varios especialistas, están los pro, se podría decir así, pro e inteligencia artificial, los que ven un futuro en donde la inteligencia artificial puede llegar a reemplazar al hombre. Entonces está la cuestión ética de por medio. ¿Cómo es su reflexión al respecto de estas posturas que van surgiendo con justamente sobre el tapete la inteligencia artificial? Hay sentimientos encontrados. Por un lado, un gran entusiasmo por ver que
esta materia o esta temática que uno viene estudiando desde hace años, ver que de repente, bueno, se están logrando resultados que se esperaban mucho más, más lejos en el tiempo. Entonces, ver que una tecnología ha evolucionado, una tecnología que nos entusiasma, que ha evolucionado tan rápido y tiene tan buenos resultados, eso, tengo una mirada como positiva y bueno, estamos todos los que estamos en este tema, estamos muy entusiasmados con respecto a eso. Pero a la vez, es imposible dejar de lado que estamos notando que esto va a tener un impacto en el mundo laboral muy fuerte en los próximos 1, 2, 3 años. Con lo cual, no nos da tiempo como humanidad para acomodarnos tan rápido a los cambios que se esperan. Eso despertó también en estos días un comunicado de los CEOs más importantes pidiendo que se detenga esto como para ver si podemos acomodarnos y empezar a ponerle algún tipo de limitación o algo para no provocar un cambio grande en la humanidad. Pero bueno, ese llamado a detener, la verdad que no creo que tenga ningún resultado. Y además también resulta casi contradictorio, diría, porque muchos de los que están firmando ese stop que se está pidiendo por 6 meses fueron muchos de los que han creado estas herramientas. Entonces, es difícil de entender. Si hay una cuestión de negocio, porque ven que otras empresas están avanzando más rápido y están quedando fuera del negocio. Sí, es probable que haya, algunos que por ahí tengan una cuestión más genuina, pero probablemente otro sea totalmente económico. Y también nos damos cuenta que como sociedad las leyes van atrasadas, como hay como una nebulosa, y esto se masificó tanto y en tan poco tiempo y cambia todo a diario prácticamente. Entonces encontramos a nivel legal con algunas nebulosas. Sí, yo creo que de legal y de todo tipo, de privacidad, se estaba discutiendo también en Italia. El tema de la privacidad de la información. Y está bien que se den todas esas discusiones, pero es como que siempre todo eso es mucho más lento de lo que va en la tecnología. Lo que se ve, a priori, es que muchas de las actividades de trabajo habitual, muchas van a ser potenciadas, aumentadas, ¿no? En el corto plazo, aquellos que puedan aprovechar estas herramientas van a ser más eficientes en su trabajo. Pero quizá en un futuro de mediano plazo esas mismas actividades empiezan a ser transformadas y de tal modo que a lo mejor tengan que mutar completamente. Así que ese es el miedo, ¿no? Donde, claro, por ejemplo, un traductor utiliza esto para hacer su trabajo, a lo mejor lo puede utilizar como modo de potenciarse, de responder más rápido a sus clientes cuando tiene, gran cantidad de trabajo. Lo puede utilizar, después de última lo revisa y chequea la calidad del trabajo, pero la verdad que en un par de años las herramientas de traducción van a ser tan buenas y van a estar tan al alcance de todos que hay que ver dónde queda el trabajo de este. Ahí está María Noel, impresionante lo que se viene, realmente no entra en nuestras cabezas, a veces este siglo XXI no entendemos un poco todas las profesiones que vienen, los cambios que van a venir con alguna de ellas, realmente algo que asombra, no asusta, asombra por lo menos. Juan Pablo Mazón nos decía justamente y vaticinaba que para dentro de un año el chat GPT esté reemplazando, por ejemplo, a los correctores. Dentro de un año no van a existir más la carrera de correctores y así sucesivamente con muchas profesiones. Pero bueno, como te digo, los CEOs se han reunido y han pedido parar por 6 meses la producción de inteligencia artificial porque va demasiado rápido. Pero Marcelo, vamos a seguir investigando, La gente me pidió también por mi Instagram que hablemos un poco más de WhatsApp, de algunos trucos para ubicar a personas. Entonces, vamos a mutar la semana que viene con un informe dejando un poco de lado la inteligencia artificial. No, siguiéndola de cerca, pero vamos a tomar algunas cosas más prácticas del día a día y seguir, obviamente, a ver qué pasa en inteligencia artificial a nivel mundial con esta decisión de parar los semestres. Perfecto, María Noel. Antes de despedirte, mirá, mostramos esta placa como te prometí hasta el día que sea. Mirá, ahí vamos a ver la placa y comentarnos un poquito de qué se trata esto.
lo vamos a estar difundiendo aquí en el Tata Show. Pero cómo no, el 2 del 6, como bien dice ahí, de este año, a las 15 horas en el Salón Metropolitano, está un desfile para recaudar fondos para lo que es el San Carlos Borromeo, que están los chicos allí que hacen la escuela secundaria y la escuela después secundaria y lo que tendría que ser para estudiar sacerdote. Pero tienen dos partes, la primera es filosofía y la segunda teología. Bueno, la que quiera compartir cualquier cosa, se comunica con Obra de Vocaciones, quienes son los que organizan a favor del seminario San Carlos Borromeo. Muy bien, María Noel, como siempre, nosotros aquí brindando todo el tipo de información. Agradecerte nuevamente la presencia y nos reencontramos contigo el próximo jueves. ¿Te parece bien? Así es, porque me voy a cuidar a calentar el pecho y el jueves quiero estar ahí. Besos, chau, chau. Aparte tenemos gente nueva, ¿no? Tenemos gente nueva porque llegamos a otros lares. Sí, vamos a saludar a la gente de Cañada de Gómez, de Armstrong, de Las Parejas, porque a partir de ayer estamos saliendo de 17:30 a 18:30 también en esa zona, en esos lugares de la provincia de Santa Fe, Cañada de Gómez, Armstrong, Las Parejas, por supuesto, el Tata Show regional. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Chao! María Noel, ahí se va. De este programa Día Martes de Tata Show. Estamos en vivo, 37 minutos pasaron de las 2 de la tarde. También estamos en la madrugada de Televisión Regional. A las 2 de la mañana, de 2 a 3 de la mañana, también estamos repitiendo este programa y cada uno de los programas. Pero atención, porque en Granadero Baigorria, en Puerto General San Martín, en San Lorenzo, tenemos a Sol Ventura para contarnos un montón de cosas. Así que ya la saludamos. Hola Sol, bienvenida al Tata Show. Hola Tata, ¿cómo estás? Bueno, otra semana más con toda la información de lo que es el cordón industrial. Vamos a hacer un simple repaso de lo que dejó el domingo 2 de abril. Bueno, por un lado, una nueva conmemoración a la gesta de Malvinas en todo lo que fue diferentes actos protocolares e incluso la vigilia. Empezamos por la ciudad de Granadero Baigorria, en donde, como siempre, excombatientes de Malvina, como todos los años, organizaron esta vigilia de Malvinas, en donde no solamente participaron los funcionarios, sino también el vecino baigorriense que ya está acostumbrado a esta fecha. Después, diferentes actos conmemorativos en Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, San Lorenzo y Puerto San Martín. Por otro lado, hablamos del 2 de abril y no podemos olvidarnos de la lucha para la concientización del autismo. Siempre se realizan diferentes actividades, desde padres autoconvocados para visibilizar el autismo, que sabemos que año a año, cuando se arman diferentes estadísticas, va creciendo el número en los niños y cuáles son los síntomas para la detección temprana. La ciudad de San Lorenzo, para conmemorar este día, realizó una maratón en donde participaron diferentes vecinos de todo el cordón industrial. Nos quedamos ahora sí de lleno a todo lo que fue la agenda del fin de semana y que se repite todos los fines de semana para que todos tengan ahí en mente. Sabemos que este próximo fin de semana largo es fin de semana santo, en donde hay muchas actividades para que puedan disfrutar al aire libre. Una de ellas es El Barrio Abre el Telón. Todos los sábados a partir de las 17 horas en diferentes vecinales de la ciudad de San Lorenzo, este grupo de teatristas autoconvocados sanlorencinos van a estar lanzando diferentes obras de teatro local para que el vecino, la vecina e incluso la familia pueda disfrutar de estas obras de teatro libre y gratuita. Obviamente pueden llevar equipo de mate, la merienda para los chicos, reposera para pasar una linda tarde. Por otro lado, si hablamos de los más chiquitos, sigue todo lo que es el cine móvil también, en diferentes espacios al aire libre para que los más pequeños puedan disfrutar de casi los últimos estrenos. Más que nada que la municipalidad entiende lo costoso que es a la hora de llevar una familia tipo para pagar una entrada en el cine. Bueno, esta es una propuesta para disfrutar del aire libre por un lado y por el otro que los más chiquitos puedan ver los estrenos de cine. Cuando hablamos también un poco tiene que ver con diferentes ferias que se vienen realizando desde el área de género de la Municipalidad de San Lorenzo y que el fin de semana pasado llevó a muchas emprendedoras para que expongan, para que vendan todos sus
trabajos realizados. Bueno, se está contemplando más que nada una próxima fecha, así que atención, que apenas esté establecido el lugar y hora, lo vamos a estar difundiendo para que aquellas mujeres emprendedoras también tomen nota, se anoten, participen y puedan mejorar un poco su economía. Bueno, este es un breve repaso, como veníamos haciendo de unos pocos minutos, todo lo que es el cordón industrial. Esta vez tengo de fondo el balcón al río Paraná, nos encontramos en la ciudad de Fray Luis Beltrán. Obviamente que nos encontramos el martes que viene para invitarlos a todos ustedes que vengan. Desde ya están invitados para fin de semana largo, sabemos la importancia que tiene Rosario como ciudad, pero también el resto de las ciudades que forman parte del cordón industrial, la importancia que tiene la ciudad de San Lorenzo, no solamente con la hermosa vista que tiene a el Balcón Paraná, como antes decíamos, sino también todo lo que es la historia. Bueno, el convento San Carlos, sabemos también lo importante que fue San Martín para todos nosotros, más que invitados para que lo visiten. Tata, nos encontramos el martes que viene. El Tata Show. Este impecable informe del día de hoy. Pero ya mismo vamos a jugar con los tatitas. Cuando pasaron 42 minutos de las 2 de la tarde, lo recibimos a Emilio. Hola Emilio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Tata Show, la primera vez que te veo. Vamos. Ah, mejor dicho, ayer te miré de casualidad y me enganché con este programa. Buenísimo, buenísimo Emilio, ¿de qué zona sos? Mirá, soy de Barrio Alvear, viste, ahora, pero toda la vida nací y me crié en Carlos Casado, en las diagonales de Carlos Casado de Rosario. Escucha, Emilio, ¿cuántos años tenés? 65, se podría decir 66, que lo cumplo ahora el 19 de abril, San Expedito. Ah, mira vos, San Expedito, mi santo preferido, grande San Expedito. Bueno, buenísimo. Emilio, no, toda la suerte, pero antes te tengo que decir una cosa, te tengo que preguntar, ¿hincha de Ñuz, hincha de Central? Mirá, soy hincha de Central y te quiero hacer una acotación. Estaba escuchando el comentario de este muchacho, viste, que habla sobre deporte hace un ratito, de sí. Daniel. Bueno, en algunas cosas no estoy de acuerdo por lo que habló del clásico, pero dejémoslo ahí nomás porque, viste, cada uno tiene su idea. Seguro. Mañana para los hinchas de Central vamos a dar el último triunfo del canalla en el parque, para que la gente también del otro lado se ponga contenta. Perfecto. Sí. Bueno, escuchá, Emilio. Tenés suerte porque hay 4 tatitas. Uno se nos suicidó, pero vuelve la semana que viene. No, mañana vuelve, creo. Pero no sé si vamos a jugar mañana. Pero vamos a tener uno amarillo y quizás tengamos, en vez de 5, tengamos 6 tatitas. Vamos a ver. Pero por ahora viene fácil. Hay 4 tatitas, como ves. Azul, celeste, verde y rojo. Te cuento, te explico a vos y le explico a toda la gente que se va a ir sumando y que quiere jugar con nosotros. Si sale un tatita que tenga el logo de la Moral Deportiva, ya ganaste en los premios de Rubí Estampado, que puede ser una gorra, una remera, una taza a elección. Y si sale el logo que dice ni dioses ni piratas, tenés una chance más. Si buscás un tatita y ese tatita no tiene nada en la espalda, perdiste. ¿Está claro? Bueno, está bien. Está claro. Bueno. Está claro. Elegí entonces el color en el tiro, único tiro que tenés, Emilio. Mira, yo pensé lo que pensé ayer, que lo vi en el rojo, pero pará, vi elegir el verde. ¿Qué color? ¿El verde? El verde. El verde. Vamos a dar vuelta al verde, te lo voy a mostrar, vale. Lo levanto, lo doy vuelta. Si tiene el logo de la Moral, tiene un premio. Si tiene el logo de Niños y de Piratas, tiene una chance más. Y si no tiene nada, perdió. ¿Qué pasó? Nada, está despintado, pero nada. Nada, Emilio. Nada, mirá, pará, vamos a hacer la cosa bien. El rojo tenía el de mi dios en pirata. Y el celeste, volví a tener el celeste, el premio. ¿Eh? Se repetía. Bueno, Emilio, muchas gracias por participar. Espero que nos sigas viendo y te pongo un fuerte abrazo. Me pasó por cambiar, iba a elegir el rojo primero. El de que me quiero. ¿Y viste? Y viste, ¿para qué lo dijiste? Lo tenías que haber asegurado. Te mando mala suerte, Nero. Más que en el casino no voy a perder. Te mando un fuerte abrazo, un cariño. Chau, suerte, show. Chau. Ahí se va Emilio. Sí, no podemos, estamos regalones, estamos jugando 2 días seguidos y no se nos van los premios. Bueno, habrá chance seguramente, no sé si esta semana, pero si no, próximamente en este programa. Ahora,
tanda y venimos con la recta final de este programa de día martes del Tata Show. El Tata Show. Taller de Chapería y Pintura Sergio. Cabina de pintura, compañías de seguro. Aceptamos todas las tarjetas. Caridad extrema. Presidente Quintana 3059. Teléfono 434-0716. WhatsApp 341-562-8839. Un lugar totalmente renovado, pero con la calidad de siempre. Molto Buono, Molto Buono. Nueva dirección, Diamonte esquina España. Disfruta de las mejores pizzas, sus clásicos sándwiches y las mejores empanadas. Llámanos al 481-5557, 482-3789. Molto Buono, Diamonte esquina España, Rosario. OILSA, cambios de aceite, filtros, accesorios, horario de atención, lunes a viernes, 8:30 a 17 horas, Entre Ríos, 3318, 461-0037, WhatsApp, 341-651-9029, Rosario. Rubi Diseños, estampamos remeras, sublimación en general, tazas cerámicas y plásticas, con la imagen que vos elijas, tapabocas en el acto, Peatonal Córdoba, 47, Galería La Favorita, están 4, Peatonal San Martín 860, Galería Rosario, local 77, WhatsApp 3413-113115. Encontrá más productos y diseños en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, Ruby-estampados. La elegancia para la mujer y el hombre están en Brunos, calzado e indumentaria, lo mejor para vestir a la moda. Encontranos en nuestras redes, Facebook e Instagram, Brunos, calzado e indumentaria. Hola, soy Damián de Lorenzi Cocinero. Te recomiendo que fumigues tu casa, tu restaurante, lo que tengas para fumigar, fumigalo, ¿sabes con qué? Con Bay Plagas. 341-340-9558. Y a las plagas decirle, bye. ¿Necesitas reparar tu computadora o impresora? Tenemos todos los repuestos. Presupuestos sin cargo. CDEAN Insumos. Corrientes 2684 o Catamarca 2685. www.cdinsumos.com.ar. WhatsApp 341-682-6183. El Tata Show. Estamos en vivo, estamos en el Tata Show, recta final, 48 minutos pasando las 2 de la tarde, por suerte. Ustedes, ¿cómo le va? Fabricio Navone, está también con nosotros Nicky Magariño, que por supuesto están presentando aquí, anticipando un poco lo que va a ser 52 minutos. Y Luis, ¿cómo la Luis? Acá estamos, Marcelo, con la recta final, como usted decía, enseguida vamos a estar con la información de todos los números que están atrasados, que no tenés para jugar esta semana. Ya estoy con ustedes. Chicos, bueno, 52 minutos. La política nacional e internacional no da ni un cachito de tregua. Hay bolonquis por todos lados. Hay bolonquis por todos lados. Cada vez está más resentida la relación entre la política y la gente, la sociedad. Lo vimos esta semana con la golpiza que le dieron al ministro Berni. Vamos a hablar de ello también. Vamos a hablar de cómo está creciendo, dado este fenómeno, Javier Milei, cómo impacta en la provincia de Santa Fe. ¿Qué va a pasar con Carolina Lozada? Todos esos son temas que vamos a estar abordando en 52 minutos, pero no es solamente la política dura. No. No, también vamos a estar hablando sobre inteligencia artificial. Estuve viendo que anticipaste algo, ¿sí?, que estuviste hablando sobre el chat GPT, así que también vamos a abordar ese tema. Tenemos un especialista acá de Rosario, así que venimos con toda para hoy. Sí, lo de la inteligencia artificial, digamos que no asusta, pero realmente asombra lo que se viene. Y con respecto a la política, me parece que el divorcio entre la política y la gente cada vez se hace más grande en un año de elecciones. En un año de elecciones, donde hay que elegir, sí, candidatos que para cada vez me da la sensación a mí. Vos sos un especialista, Fabricio, como Nicky también, pero me da la sensación que los candidatos, en vez de decir yo soy candidato a tal cosa, se esconden, cada vez tienen miedo, menos chance o menos ganas de decir yo soy candidato. Sí, hay algunos que sacan provecho de esta caldera que es la Argentina. Sí, pero Argentina. La gente no es tonta, la gente, ¿eh? Por supuesto que no. Nunca hay que subestimar al electorado. Eso siempre algo que tiene que tener en claro el político, es que no puede subestimar al electorado. Cuando el electorado le pega un oficialismo es por algo. Yo creo que va a ser muy difícil, aunque no imposible, y lo vamos a analizar en 52 minutos. No está tan regalada la elección para Juntos por el Cambio, pero tiene muchísimas chances de volver al poder.
Hay que ver también si esto sigue madurando, este enojo con la política, si Milei no aparece como el efecto sorpresa, claro, en las elecciones, Tata. Sí, vos me hablás a nivel nacional, Fabricio, pero también a nivel provincial y municipal. Bueno, estamos todos pendientes a ver qué va a resolver, claro, Carolina Lozada. Hoy es martes, tenemos hasta el domingo que empieza, el viernes, perdón, que empieza a salir 52 minutos, puede pasar cualquier cosa. Ahora, dijeron desde su entorno que van a definir después de Semana Santa. Después de romper los huevos de Pascua, vamos a saber si Lozada va a ser candidata a gobernadora o no. Bien, veremos qué pasa. Luigi, usted tiene todos los atrasados, como me dijo, y todo ahí está, eso. Sí. Pero tiene un amigo... un amigo que quieres apreciar. Calidad, calidad y precio, si querés comer un buen asado. Oh, sí. Tonito, mirá. A ver. Carnicería, pollería y verdulería, Tonito. Tonito lo tenés en la esquina tradicional de Dorrego y Gálvez. Y ahora también en Tierra de Sueño 3 Roldán. Sí, usted dirá. Ahí está, Marcelo, y vamos con Nacional. Tenés el anillo como el más atrasado. En la bonaerense, en el primer estado argentino, La Bocha, el 80. En Santa Fe, nuestra provincia, el excremento, el 71. Mira vos, mira. En la popular, oro. El 10, la leche o el cañón, y aquellos que saben jugar por el nombre, Norberto. Vamos con Entre Ríos. El 90, el miedo o el abuelo es el más atrasado a cabeza. Y en la docta, para los cordobeses, Las Flores, el 81, es el más atrasado que tenemos en esta semana, ¿eh? De mi parte, buena fortuna para todos. Muy bien, como siempre les digo, ¿quieren tener una platita extra? Se lo digo a ustedes también. Síganlo en numeralitos, que te dan los atrasados, los que más salen, los que menos saben. Y de paso, también te dice el significado de cada número. Así que gracias. Así, ¿eh? Siempre estamos con ellos, Marcelo. Siempre. Perfecto. Bueno, 52 minutos. Vamos a decir, sale por... Ah, eso lo dice la compañera. Domingos. Salimos los domingos, sí, los viernes y los miércoles estamos en Somos Rosario, en Express, en Televisión Regional. Bien, bien, saliendo por todos lados. Sí, y, y canales del resto de la provincia. Y somos Santa Fe también. Sí, y dentro de poco vamos a sumar un par de localidades más, yo sé por qué se lo digo. No me digas. Sí, lo vamos a hacer. Le mandamos un saludo grande a la gente de Cañada de Gómez, que desde ayer toma el Tata Show. Cañada de Gómez, Sandro, en las parejas, gracias. Salimos diferido, de 17:30 a 18:30, pero estamos ahí en la zona, hacemos el Tata Show regional. Antes de despedirnos, bueno, usted es Central, Luis, yo ya lo sé, Fabricio, hincha también de Central, sí. Nicky de Racing. Sí. Totalmente imparcial. El clásico, lo único para alguno. Voy a ir al clásico, voy a ir a la cancha, sí. Perfecto. Voy a ir a ver. La primera vez que vive un clásico rosarino. La primera vez que voy a ir, pero sí suelo ir mucho a la cancha de Newell's. Está, perfecto. Sí. ¿Usted cómo lo ve, Fabricio, el clásico? ¿Más? No. ¿Me tengo que jugar por un resultado? Si quiere, pero si no quiere y no lo quiere hacer por cábala, está todo bien. Ahora digo. Recién veíamos, el último triunfo de Newell fue en el 2008 y había público visitante en la cancha. Sí. Mirá vos qué locura, ¿no? Creo que en el 2009 se cortó eso. ¿No? 2009, sí. Ayer vimos el último partido que se jugó de Newell y Central, que salió 1-1 sin público, sí, porque no podía ir ahí la gente. Y mañana vamos a ver el último triunfo de Newell, el último triunfo de Central, perdón, que fue 3-1 en cancha de Newell. Se va a remontar a... Claro. Pero pará, fue con público local solamente. O sea, tres partidos diferentes... Y tres escenarios totalmente diferentes. Ahora bien, este escenario, el que viene, también, ¿hay que ponerle también el ojo a lo que puede ser el postpartido? Digo, por la seguridad y todo el eso. El tema de seguridad, sí. Yo creo que hay que... están previendo todo tipo de... O sea, está un operativo muy grande y yo creo que eso va también. Año electoral, estamos entrando ya en el calendario, claro, y me parece que eso el gobierno lo va a tener muy en cuenta. Perfecto. Y Niki, ¿qué esperas del clásico este? ¿Cómo? Porque, digamos, nunca fuiste un clásico, fuiste a la cancha de Newell's, vas a ver, me parece, un escenario diferente a los partidos que juega Newell's habitualmente. A mí me preocupa mucho el tema de seguridad, sobre todo porque ahora no hay público visitante, pero así todo en las tribunas se ve mucha violencia por parte de la policía, o sea que me parece que va a estar un poco complejo y que hay que llegar temprano. Fundamentalmente, sí, ¿no? Sí, yo le diría a Ariki que se lleve un busito o algo. Ah, perfecto. ¿Y usted, Luis, cómo lo ve? Es terrible, ¿eh? ¿Y usted cómo lo ve? Bueno, yo... es un clásico, como todos clásicos,
uno no, no lo ve favorito. No espera un partido normal, no, no es un partido. No, no, es verdad. Los clásicos, normal. Yo creo que más allá de cómo llega uno y cómo llega otro, los clásicos se ganan por detalles. Sí. Por detalles. Y sobre la marcha, el técnico va modificando cosas. Algunos. Bueno, pero generalmente el técnico va digitando algunos movimientos dentro del partido. Muy bien. No se puede prever una cosa. Como siempre, apasionante, vibrante, emocionante, por más que salga 0-0 y sea aburrido, para el hincha siempre es vibrante, emocionante y está así, los 90 minutos así. Es un domingo especial. Exactamente. Domingo de Pascua, para acuerdo. Exactamente. Fabricio, muchas gracias por la visita. A ustedes. Un placer, Niki, como siempre. Muchas gracias. Gracias, te sentí cómodo. Los sillones. Estoy bien, ¿eh? Estoy bien, no me voy a parar ahora. Luigi, gracias, como siempre. Bien, Marcelo, gracias a vos por la presencia. Por favor. Y a ustedes, gracias por haber estado allí. Como siempre, a los chicos también de Técnica Abajo, gracias. Nos despedimos con un fuerte aplauso. El Tata Show vuelve mañana a las 2 de la tarde. Nosotros nos vamos. Ustedes, sigan con lo suyo. Chau. You know I love you, but you don't know how much. No, you don't, no, you don't, no, you don't. But we can find a better way. Have to find a better way. We can find a better way to prove it, prove it, prove it. It's a sound. Do you feel?